La mayoría de los amigos en común de Claudia, de los Eppelbaum, de Walter, estaban afuera y habíamos quedado acá, una gran amiga, Susana Reiser, y yo. Y yo sentía mucha impotencia, si bien Yoshi, la madre de ellos, que fue alguien que fue una activista muy importante en Madres Línea Fundadora, fue una pieza central de esa organización, y Yoshi, por supuesto, llevaba adelante el recordatorio de sus hijos siempre, y iba a hablar a las escuelas, tenía mucha actividad al respecto, pero yo sentía mucha impotencia, que digo, ¿y yo qué hice por mis amigos desaparecidos? O sea, ¿desaparecieron mis amigos y qué? La verdad que sentía una impotencia terrible. Entonces, como los avisos era algo que ya estaban saliendo desde el año 88, y yo siempre agradecí tanto que esos avisos existan, porque era como el pequeño reducto donde eso se reconocía. Y entonces surgió la idea de hacer un aviso, y le pedimos permiso a la madre de los chicos, a René Eppelbaum, Yoshi, porque ella ponía los avisos. Entonces, por primera vez surgió de poner dos avisos, uno que siempre ponía ella y otro nosotras. Y nos costó mucho, nos reunimos con Susi para decir, bueno, ¿qué ponemos? Y de repente salió como un tirón, ¿no? No tenemos acá el texto para leerlo, pero fue muy lindo porque empezábamos diciendo, éramos tan jóvenes y queríamos dar lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, y entonces el hecho de que Yoshi accediera para nosotros fue una cosa muy linda poder hacerlo. Al año siguiente ya Página 12 no permitió de nuevo dos avisos, entonces Yoshi incluyó los nombres en el aviso de ella, y así de a poco fuimos incorporando los nombres de otros amigos que estaban afuera. Y me acuerdo que para cuando iba a ser, no sé, una marcha muy importante, no sé si ya el 24 de marzo, si ya se venía el 2001, no me acuerdo en qué circunstancia, yo empecé a comunicarme con algunos que estaban en Brasil, con Irene y Jorge, y de a poco como que nos fuimos aglutinando todos. Y bueno, ya después de la muerte de Yoshi, sí tomamos la posta, y entre todo ese grupo de amigos que ya fueron volviendo, empezamos juntos a hacer los avisos. En realidad, lo interesante de eso fue que era una mezcla de una mirada política, una mirada emocional, una mirada poética, porque además no es que yo era poeta, Claudio también era poeta. Y Walter, a su manera, también. A mí, particularmente, como me ocurre con toda la gente que se fue, sean desaparecidos o muertos congestos o lo que sea, al unirme un lazo con ellos, yo siento que los llevo adentro. A mí, digamos que dar el paso este hacia plasmar en avisos, en una memoria, en un recuerdo, fue una decisión. O sea, pues yo sentía que lo podía llevar de otra manera. Hasta que, bueno, hacer esto colectivamente creo que era un plus, y es un plus muy importante. No, yo decía de si te parecía nombrar todo lo que nos acordemos del grupo de amigos. Tal. Bueno, empiezo por Jerry, Sergio, Susi, Irene, Charlie, Gerardo, Charlie, Jorge, Jorge, Lili, Lili. El petiso, que desde hay unos que todavía están afuera, y desde afuera, cuando vamos a poner una baldosa o algo, por ahí nos comunicamos todos. No es el petiso, el banana, vino una de las baldosas de El Eppelbaum, paraguayo. paraguayo, Pablo, otro Pablo. Bueno, por Eso. ahí nos olvidamos de alguien, Bueno, Américo, Américo. Adriana, Luli.